Desaparecido Icebox y es Vaynt el que llega para quitarle el sitio. Un Icebox en el que, durante la primera vuelta, hemos visto a Movistar Riders pelear contra Falcons y casi a base de Harbor. Estaba bien colocado Navarrete para acabar con su vida. ¿Quién es que le quiere buscar? ¡Pero está todo el mundo esperándole! ¡Navarrete! En el que Rambut empezó sorprendiendo al entrar con el doble duelista en la primera jornada. Facilitar la llegada de Jani. Llega el bloqueo. Jani, la apertura, saca una, saca dos. En el que Ucam demostró su liderazgo al ganar a grandes equipos como Team Queso. Son 8 que acaba diciendo, ¡ay!, es una doble para Ucam. En el que Falcons intentó sorprender, pero se fundió con la nieve. La verdad que está siendo una incógnita para el conjunto de Falcons. Y como suele pasar, ahora Vaynt será la carta trampa. Quien antes llegue para plantar la bandera y demostrar su trabajo podrá utilizarlo como factor sorpresa. Hoy, un poco menos fría que ayer, vuelve la Rising de MediaMarkt e Intel. Hola, hola, bienvenidos a la undécima jornada de la Rising MediaMarkt e Intel. Como decía el vídeo de introducción, un poco menos fría por la ausencia de Icebox y un poco más cálida por la recién entrada del mapa de Vaynt. Veremos cuál es el primero de los equipos que nos quiere llevar a ese mapa desértico de esta, tras esta nueva incorporación al map pool. Pero antes de entrar en materia con lo que vienen siendo los partidos, las jornadas, la clasificación, etcétera, etcétera, hay que dar las gracias, como siempre, a los que nos acompañan en el camino, a los que hacen que esta competición sea viable, sea posible y nos la hagan más fácil a todos. MediaMarkt, Intel, Omen y, como no, también a Domino's, la pizza oficial de la LVP. Dicho esto, también recordaros lo que vienen siendo las redes sociales de la LVP, de la casa, arroba LVPsValorant en Twitter, la misma en YouTube, LVPsValorant, por si os perdéis algún día un partido o lo queréis revivir, que sepáis que tenéis la opción del canal de YouTube, así como también tenéis el canal de Instagram, LVP/es, lo mismo para el TikTok, donde estamos introduciendo ya contenido en esa nueva red social. Así que os invito a que le deis el follow para estar atentos y no os perdáis detalle de nada con lo referente a la competición, a la Rising de MediaMarkt Intel. Dicho esto, vamos a hablar un poquito ya de lo que fue el día de ayer, la jornada número 10, lo que fue la primera jornada de la segunda vuelta de la competición. Y es que en el partido entre Falcons y AIM, que abría la lata, que abría la jornada, pues los halcones vinieron con aire renovados. De nuevo, en esos roles con los que brillaron en el primer split, pues ayer pasaron por encima del equipo de AIM en el mapa de Haven con un guardi estelar y un circo también acompañándole. En el siguiente partido, KPI, que consiguió vencer a Rebels tras un bando ofensivo espectacular. En el primer partido, post-Bokashu y Papa Smurf, en el que Rebels no consiguió sumar la victoria. Victoria también que se llevó Movistar Riders. A pesar de un arranque titubeante desde el ataque, consiguieron fortalecerse en la defensa del mapa de Lotus, algo poco habitual, para conseguir llevarse la victoria contra Z por un ajustadísimo resultado, ese 13-11, con el que al final se llevarían la victoria los jinetes.
Ese fue muy igualado, pero es que el de después, el que se suponía que iba a ser un partidazo, pues acabó siendo un mapa con un solo color, con un solo equipo en el servidor. Y es que Case fue un auténtico rodillo sobre Team Queso y al final se llevó la victoria por 13-3 en el marcador con un Yuri y un Minibu estelares un día más. Y en el cierre de la jornada, en el duelo de equipos que estaban en la parte de arriba, pues al final fue Rambut que contra todo pronóstico consiguió llevarse el encuentro contra UCAM Tokiers en el mapa de Split, en el que ya está siendo su mapa insignia para romper todas las quinielas y apretar un poco más la clasificación con esa victoria, como decimos, por 16-14 en el overtime con una magnífica remontada de los chicos de Raute, que con esa composición de doble duelista en el mapa de Split pues van como Pedro por su casa. Aquí estamos viendo lo que fueron los resultados del día de ayer, la ristra de resultados con las victorias de Falcons por 13-4, de KPI por 13-7, 13-11 de Movistar Riders sobre Z, 3-13 de Case sobre Team Queso y cerrando la jornada en el partido más igualado de la tarde, ese Rambut contra UCAM 16-14 en el único overtime que vimos en el día de ayer. ¿Veremos algún nuevo overtime en el día de hoy? Pues ya lo veremos, lo iremos descubriendo. Porque aquí está cómo está la clasificación actual a la derecha y cómo se presuponía la clasificación en un principio. Y ya estamos viendo que de momento lo que todo el mundo esperaba, pues poco se está acertando. Sin ir más lejos, Team Queso, Case, que todo el mundo ponía que iban a estar primero y segundo. Es verdad que Case está tercero, pero Team Queso está cuarto. Muy lejos de esas primeras posiciones del primero y segundo que todo el mundo pensaba que iban a estar por decreto, ¿no? Rompiendo los esquemas, UCAM Tokiers, que está en primer puesto. Pero sobre todo, el cambio más grande lo vemos en Rambut, que todo el mundo le esperaba que quedaran fuera de playoff séptimos, mejorando ligeramente respecto al primer split. Pero ahora mismo se encuentran en segunda posición y jugando cada día mejor con ese roster que generaba muchas dudas al principio, pero que poco a poco está callando muchas bocas. También mucha diferencia en Falcons y en KPI, ¿eh? En la tier list estaban cuarto y quinto, pero ya les estamos viendo que de momento estarían fuera de los playoffs en octava y, séptima posición. Así está la clasificación actual, así es como se esperaba que iba a estar al principio del split cada uno de los equipos, la gente en general, así es como lo esperaban y de momento pues los planes no están saliendo como mucha gente podía esperar respecto a lo que está siendo la Rise y MediaMarkt Intel en este segundo split del mes de mayo. Pero, de hecho, la Rise y MediaMarkt Intel, como buena competición, tiene que tener sus finales. Estamos en el mes de mayo, pero es que las finales, la gran final, va a ser el 10 de junio en el auditorio de aquí de MediaPro en Barcelona, al igual que fueron las finales en la Crossfire, el 10 de junio. Repito, 10 de junio, finales presenciales con los dos equipos aquí en el auditorio de MediaPro y ya tenéis disponibles las entradas. Podéis entrar en el link que os están spameando ahora mismo en el chat, risingfinal.com, para haceros con esas entradas. 10 euros vale la entrada, así que está tirada de precio. Yo de vosotros no perdería la ocasión para venir aquí, conocer a los jugadores, conocernos a nosotros y haceros todo mucho más cercano. Dicho esto, ya hemos hablado de la competición, hemos visto el resumen de lo que fue el día de ayer, hemos agradecido a los patrocinadores, pero el programa que tiene que seguir y tenemos que darle la entrada a un invitado muy especial que está viviendo la vida loca ahora mismo en Berlín y es nada más y nada menos que una de las personas que más se desvive por el Valorant. Lembo, buenas tardes, ¿cómo estás, amigo? Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Estoy en Sevilla, ¿eh? Que no, ¿ya, no, estás en Sevilla? ¿Ya no estás en Berlín? No, bueno, he vuelto temporalmente porque era la feria y necesitaba trabajadores. Vas a volver a Berlín, ¿no? Sí, sí, volvemos para el viernes, jugamos contra el Etic. O sea, el viernes hay que ganar al segundo equipo español y dejar bien alto el panorama, ¿no? Alguien tendrá que representar a Asker Valorant. Bueno, ya lo estás haciendo tú a las mil maravillas, ¿eh? Lo de representar a la comunidad española, te desvives animando. Es una auténtica barbaridad. Yo que he estado ahí viéndote cómo animas y cómo lo vives, es una auténtica barbaridad. Así que creo que hablo por toda la comunidad cuando te agradecemos el que lo vivas tan intensamente, Lembo. Hablando un poquito de la Rising, ¿cómo la estás viendo desde fuera? Porque veíamos un tier list hace unos minutos de cómo esperaba todo el mundo que quedara la clasificación y cómo está actualmente. Y parece que está todo poco patas arriba, ¿no? A ver,
ha habido sorpresitas, ¿no? O sea, yo creo que nadie se esperaba a UCAM líder con la ventaja que lleva, que de hecho si hubiera ganado ayer se hubiera puesto dos partidos. Creo que ha habido sorpresitas. Sinceramente, también quiero ver que se pase el efecto B1, sé que es el discurso de siempre, pero creo que cuando lleguen los B5, por ejemplo, acá se lo sigo viendo uno de los favoritos para llevarse a la competición. Pero bueno, a mí sobre todo, más que quién se la lleve, quién no se la lleve y tal, me gusta que la mayoría de equipos avanzados, o sea, casos como el de Ryder, el de Rambut, sí, que ya no es que cambie jugador o no, sino que haces un buen Valorant. Y creo que el cuerpo técnico tiene mucho que ver en eso. Entonces, la verdad que la Rising ha tenido sorpresita, también normal en formato B1, pero lo que más me gusta es que creo que avanzamos a nivel de juego, a nivel de Valorant. Claro, eso te iba a decir, que ¿cuál es el equipo que más te está sorprendiendo a estas alturas del split? ¿Qué más te está sorprendiendo por el juego o por el rendimiento que está teniendo? A ver, pues te diría que UCAM, por huevos tienes que decirlo, ¿no? No hay otra. Básicamente porque es un equipo que tiene mucho menos presupuesto que los demás. Los fichajes para ellos son más difíciles y esto también hay que reconocerlo. O sea, al final, que son el cuarto o quinto equipo en fichar y están ahí primeros de la tabla y aparte sin haber cambiado roster, pues me quedo con ellos, desde luego. Y dos preguntas muy rápidas. Ahora mismo, ¿cuál crees que va a ser la final de la competición? Y la segunda, ¿cuál va a ser el resultado del Giants Heretics del viernes? Me apetece mucho que la final sea un UCAM contra Kase y se vaya a último mapa para ver sufrir a Eros y a Lucas Rojo, la verdad. Me viene apeteciendo mucho. ¿Y el resultado del viernes? Bueno, yo el viernes he sacado ya las entradas para KitKat, entonces dóselo rapidito, ¿no? Y si se quieren venir los de Heretics, pues que se vengan, ¿sabes? Hazme un hueco para el KitKat también. Hazme un huequito. Vale. Tenemos disponibilidad. Tenemos vía libre. Perfecto, así, perfecto. A ver, también te digo, no nos van a regalar nada. O sea, Ereti tiene que salvar el honor y una buena forma es fastidiar la temporada ya. Así que no me fío. Ya nos lo hizo Koi en el LOL. No olvido. Ahí estamos. Eso es verdad. Muchas gracias, Lembo, por pasarte a charlar con nosotros y esperemos que disfrutes de la jornada de hoy. Nada, gracias a vosotros por dejarnos salvar el Valorant. ¡Salvemos el Valorant, Uri! ¡Dale ahí! ¡Grande, Lembo! ¡Un abrazo! Bueno, las palabras de Lembo, qué majo es, qué grandes. Qué grandes, Lembito. Bueno, hemos hablado con Lembo, que estaba en Berlín y que va a ir a Berlín. Y hablando de Berlín, vamos a darle paso y no a los que van a darle la voz al primer partido de la jornada. A Bebé y a Blaze, que ya está recuperado después de estar unos días pochito. Y ya está de nuevo en plató para dejarse la garganta. Chicos, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bien, estamos bien, Uri. Estamos bien preparados para otra jornadita de Rising. Calentando también para lo que viene en VCT. Blaze ya está recuperado, así que hoy no estoy solo, lo cual lo agradezco. Porque ayer, aquí también era el Día del Trabajador en Alemania. Y estaba literalmente solo con un técnico. O sea, me sentí abandonado. Sí, hoy por lo menos me hace compañía Blaze. Ya estoy por aquí. Que nadie se preocupe. Muchas gracias a toda la gente que me ha mandado mensajitos. También a vosotros desde aquí la retransmisión. Y ya estamos ready para vivir los partidazos. Eso os iba a decir, ¿eh? Las tardes de Rising ahí en Berlín son diferentes, ¿no? Son un poco especiales, podríamos decir, ¿no? Solitarias. Sí, sí, peculiares. Son solitarias, Uri. Pero no estamos solos porque nos ve el público y tenemos buen Lego. Tenemos buen Valorant, vamos a ver. Vamos a ver, no nos podemos quejar. Vamos a hablar del primer partido, chicos. Vamos a hablar del partido que vais a comentar, ese Kase contra AIM, que es el partido que va a inaugurar la tarde. Un AIM que, a pesar del cambio de entrenador, pues no termina todavía de conseguir el éxito, pero Kase sí que poco a poco parece que va solventando esos problemas que tenía en las primeras jornadas. Es un equipo Kase que yo creo que ayer ya nos demostró que está en modo serio, ¿no? Que ya está alcanzando ese pick de nivel que necesitaba, que esta segunda vuelta tiene que ser la confirmación y que AIM va a tener que currárselo mucho o sorprender si quiere ganar. O sea, Kase es obviamente muy favorito. Efectivamente, ¿no? Y además viene de una racha de victorias contra tres equipos importantes, ¿no? Contra Riders, contra Rebels y también contra el conjunto de Team Queso ayer, nada más y nada menos. Ayer, esto que tú comentabas antes, parecía que iba a ser un partidazo, pero al final fue una auténtica estompeada cuando Queso parecía que recuperaba sensaciones. Sí. Así que Kase viene, vamos, como un gigante ahora mismo. Y el que viene como un gigante es Yuri, ¿eh? Mirad las estadísticas que salen en pantalla de Salvador Gasco,
que está haciendo un split prácticamente sublime, ¿no? 80% de cast, sí. KD por encima del 1, con agentes de support, casi todos ellos, con lo cual es más difícil brillar, y las estadísticas de Yuri que no se quedan para nada atrás. Siendo uno de los mejores iniciadores de la competición, es que ya, ¿qué podemos decir de él, no? O sea, es que ya es que es otro de los que si algún día se lo llevan a la VCT, pues diríamos, pues tiene todo el sentido del mundo, sí. ¿no? Porque es que está a un nivel espectacular, no para de mejorar, lo cual yo creo que también es relevante, ¿no? El decir que no se ha quedado atascado, que claro. sigue jugando cada vez más personajes, que sigue jugando cada vez mejor, que lee mejor el mapa, y eso acá sé que está siendo una bendición, realmente. Es que es precisamente lo que iba a decir, o sea, una season más siendo ese diamante en bruto de la comunidad española, de la Rising en general, yo creo que es cuestión de tiempo que dé el paso, que algún equipo le acabe joinkando sin crack. Y acabé debutando en VCT. No, y hablando ahora ya también como conjuntos, ¿no? Como equipos, lo que son Kase y lo que son AIM, sí que es verdad que AIM está jugando mejor que en el primer split, pero las estadísticas sí. no dejan de ser parecidas a nivel porcentajes de ataque, en defensa, en victorias. No deja de ser prácticamente un espejo de lo que vimos en el primer split. Y es una cosa extraña porque es un equipo que gana muchas rondas de pistolas. Ha bajado ahora la estadística, pero antes en la primera vuelta tenía como un 60% y tanto, 70% de victoria en pistolas. Y eso te hace decir que en cuanto a AIM, en cuanto a Firepower, es un equipo que pelea mucho, pero no es capaz de esas ventajas que va cogiendo en cada bando cuando ganas las pistolas, traducirlas en quizás una ventaja económica, no una ventaja en lo que a rondas se refiere. Es lo que nos falta de AIM, no es lo que nos falta de ellos, que sí, tienes un buen equipo, estás empezando a carburar, Simple es una bestia, Firne es una bestia. Necesitas ahora encontrar ese estilo, ¿no?, de equipo. Efectivamente, es como que van mejorando, pero todavía no convencen del todo, así que veremos cuando lleguen a ese punto, que yo estoy seguro que a lo largo de la temporada lo van a encontrar. Y también importante lo que vamos a ver a continuación, los mapas. Vamos a salir de dudas, ¿no?, de cuál va a ser el mapa en el que se juegue el partido. Yo personalmente pensaba que podía llegar a ser el Haven, un mapa que ambos equipos juegan, pero después de lo de ayer, pues no sé hasta qué punto lo quería jugar. Finalmente quien lo saca es Kase, que es quien lo banea. Y sí, Ascent podría ser otra opción. El error hubiese sido ir al Fracture por parte de AIM, buscando a sorpresa. Kase tiene un Fracture envidiable, pero aún así es Fracture el que sí. lo quita. De hecho, yo creo que los vetos están inversos, ¿eh? Diría que los vetos pueden estar incluso inversos. Ya, lo parece, pero bueno, lo que está claro pero es igualmente, que nos vamos a ir al Ascent. Ahí está, Ascent. Sí. Me sigue pareciendo raro, creo que jugarle el Ascent a Kase, viendo lo que hizo ayer además, no sé yo, es que me parece raro que equipos como AIM, voy a ser sincero, no se la quieren jugar a un Bind el contra Bind, Kase. Que iba a decir. En el sentido de, es un mapa que, vale, todo el mundo lo conoce, pero llevamos tiempo sin jugarlo. Donde quizás se pueden igualar las cosas porque casi no lo tenga tan practicado. Me sigue pareciendo raro que yo, no se queda abierto en alguno de estos partidos. Yo hubiese hecho el all-in, o al menos no banearlo para tratar de llegar hasta él, intentar dar la sorpresa porque es donde más se van a acercar las distancias, como tú bien dices. Y mira que el Bind también era un mapa bastante trabajado por parte de Kase, no sí. creo que lo tengan muy olvidado. Pero bueno, llevarlo a este mapa me parece un poquito más arriesgado. De hecho, en el mapa de Ascent, aparte de que hemos visto que Kase lo juega espectacularmente bien, ayer es la muestra más reciente, del equipo de AIM tampoco sabemos qué podemos llegar a esperar, ¿no? En cuanto al estilo de juego, a la composición, tal vez sacar ese doble controlador con una Viper posiblemente. Es un poco una incógnita, ¿no? Lo que pueden llegar a preparar AIM, sobre todo para intentar denegar a Minibu. Que si empieza enchufado, recordemos que empieza atacando AIM. Si empieza enchufado Minibu desde la defensa, el partido se puede complicar de buenas a primeras para el equipo de AIM. Y las predicciones, obviamente, creo que es algo lógico. Todo el mundo cree que va a ganar Kase en este encuentro. Y tiene sentido, ¿no? Es un equipo que viene en línea ascendente contra AIM, que sí ha ganado un partido, pero nos sigue dejando la espinita de contra estos equipos grandes lo tienes complicado. Y más viendo el Ascent. Fíjate que hacemos las predicciones sin saber los mapas, ¿no? Claro. Pero es que ya viendo el mapa, yo hubiese votado dos veces por Kase, ya no solo una. O sea, hubiese doblado el voto. Efectivamente, y más teniendo en cuenta lo bien que lo jugaron ayer. Y recordamos, metieron 11 rondas seguidas desde el ataque. Es que ahora empiezan desde la defensa, que es uno de sus bandos más potentes, pero es que incluso si se les complica el ataque, ayer fue una barbaridad. Pues vamos a hacer dudas ya con las composiciones. Vamos a conocer la selección de agentes de Dominos para este primer partido de la tarde en el mapa de Ascent.
No esperamos cambios en la composición de Kase. En un día es imposible tener una composición diferente. Por lo tanto, van a repetir la compo con la que ha funcionado y han obtenido los éxitos. Y de hecho, va a ser una mirror comp. Para unos y para otros, lo mismo para AIM y para Kase. Y a partir de aquí, veremos cómo intenta contrarrestar AIM el factor mini-boot desde la defensa. Imagino que querrán destinar recursos, ¿no? Flashes, el dron, humos de Omen. Vas a querer lanzarle todo, porque si hablábamos antes que Yuri está para que alguien le pruebe en VCT, es que Minibu ya no está para que alguien le pruebe. Minibu está para que le pongas el contrato sobre la mesa, sí, y le pongas a jugar ahora mismo. Porque sí, es que sí, sí, está smurfeando a un nivel ya por encima. Este sí que es total por encima del nivel de la competición. O sea, no tiene sentido. 17 añitos tenía, ¿no? Poquito le falta. Poquito le falta para poder competir. Así que a ver cuándo llega el momento y vemos a los equipos a ver si tiene alguna propuesta o no para joinkearle un poquito. Pero bueno, dicho esto, a ver qué es lo que pueden hacer. Imagino que quizás uno de los… El thought process de AIM habrá sido de, mira, lo hemos visto cómo lo juegan ayer, estarían muy atentos, intentar contrastratear algo, plantear algo precisamente para conseguir algo de información, pero es que lo que más vimos fue el ataque, porque ya os he dicho que fueron 11 rondas seguidas, luego consigo meter Team Queso 3, pero a partir de ahí el partido se acabó muy rápido, así que por mucho que tengas cositas para cuando casi ataque, empiezas defendiendo y apenas pudiste ver su defensa ayer. Es que en el mapa de Ascen de… Lo venimos comentando muchas veces que a día de hoy tal vez es el mapa con la defensa más fuerte o con más porcentaje de acierto desde la defensa. Si permites al equipo favorito empezar desde el lado fuerte, que ya te puede sacar 7 rondas perfectamente. Si luego en el ataque, viendo lo que pasó en el día de ayer, viene con ganas de fiesta, hoy AIM puede recibir una dolorosa. Y la semana de AIM hoy puede cerrarse con un margen muy negativo. Después de la paliza de ayer de Falcons, hoy recibir otra paliza sería muy, muy, muy duro para los chicos de AIM, de los que ya estamos viendo las estadísticas en este mapa de Ascent. Lo han jugado 3 veces, pero no lo han ganado ninguna de ellas. 30% desde el ataque es el bando en el que empiezan y no llegan ni al 50% de victoria en la defensa. Porcentajes muy, muy, muy que invitan al pesimismo para los intereses de AIM. Sí. Totalmente, totalmente. Totalmente pesimista. Y es que aquí tenemos el de Kase. O sea, 66% de victoria en ataque, que se ha visto hinchado, obviamente, claro, por lo que pasó ayer. 51% en defensa. Pero, Uri, nosotros que te vamos a tener que despedir, my friend. Yo me voy. Porque se viene la primera ronda en este mapa de Ascent. Bienvenidos a Venecia, bienvenidos al Ascent en el que quieren comerle a Checho, que se ha quedado encerrado. La primera kill que la pone Kiles, la segunda que la pone Yuri. Y es que Blaze no nos deja ni descansar. No nos deja ni respirar. Ya de primeras, en la primera rondita, empiezan con la agresión desde la zona de B. Cazan a dos integrantes, se quedan un 5 para 3. Y ahora, evidentemente, pues van a tener que probar suerte en el site opuesto. Pero Minibook está preparado, eso sí, a 16 puntitos de vida. Ha tenido que esperar a que llegue Is para poder apoyar a la paranoia que fue gastada precisamente en esos primeros compases de la ronda. Así que tan solo le queda el humo y está preparado casi para este retake. Está preparado para el retake, el plante que ya llega por parte de AIM. A ver si Javi nos puede mandar sonido del juego, que ahora mismo no lo escuchamos. Y nos enteramos un poco más de lo que está ocurriendo, porque si no, vemos solo lo que pasa en batalla. Vamos a ver aquí el humo, que lo quieren buscar. Ahora sí, va a llegar el garaje. Cuidado con el pícaro por parte de Yuri. Es un 1-1. Se lleva otra minis, pero cierra casi la ronda de pistolas. 1-0. Pues efectivamente, 1-0 a favor del conjunto de Kase. Y es que han empezado muy fuertes. Este primer bando parecía que quería tratar de ganar un poquito de información desde los extremos, el conjunto de AIM, pero ya de por sí la agresión les ha pillado por sorpresa, sin lugar a dudas. De hecho, creo que no tenían la torreta de Killjoy en esa zona. No me he terminado de fijar, pero bueno, llegaban rápido. Is, que también estaba más que preparado, ¿no? Con esa paranoia en la mano para poder utilizar la línea recta. A la mínima que ha habido un contacto la han utilizado. Sacaban así la primera baja. Y no nos olvidemos, Yuri, vaya tapa que le ha metido también a… Si no me equivoco, era Simpli que quería escapar hacia la zona del spawn, sí, y rotar hacia A. No lo ha conseguido a tiempo, le ha clicado la cabecita. Y a partir de ya, cuesta abajo y sin frenos. Veremos qué tal. A ver qué tal esta ronda eco por parte de AIM. Compra Fanplas por parte de Kase, que quiere hacer economía el recon que spotea a los chicos de AIM en esta zona de main. Y veremos qué quiere hacer Roxy con esta información, porque va a llegar uno de los primeros Shock Darts Blaze
veremos si quiere rotar por lo menos a Aim o si van a redundar, ¿no?, en este punto de B. Sí, compro FPX por parte del conjunto de Case, o al menos, entre comillas, ¿no? Tienen esa Vandal, tienen doble Bulldog, una marcha a la mano de Mini Bui tan solo, esa Sheriff para Roxy, para Ligel, el lituano. Así que van a poder gozar de una muy buena bonus en el caso de que pueda mantener al menos estas armas, esperando al otro lado Is con la Bulldog. Yuri preparado también para darle apoyo. Me gusta mucho este setup, sobre todo cuando Yuri se queda en la zona de A, porque con un fragmento pueden ganar muchísimo tiempo. Así que o el ataque es instantáneo casi por parte de Aim, o entre el punto cero y el fragmento va a ganar mucho tiempo, pero se prepara para baitearle. Y que puede sacar aquí una baja, Is. Y está en la zona de B. Nos va a llegar la paranoia. La primera que la pone ahí, pero cuidado ahora con Iskisoma. El malagueño que se lleva una, pero no consigue matar a ninguno más. Mikael, que ha acabado con la vida de Lumen Rival. Y va a llegar la paranoia para entrar donde Minibu está esperando dentro del humo. Va a mirar hacia garaje, va a mirar hacia el árbol a ver quién se encuentra. Cuidado con Kiles, que puede asomar desde arriba. El ex campeón del mundo que busca el tradeo. También dispara a Minibu a través del humo, pero es ventaja numérica ahora para el conjunto de Aim. Cuidado con Kiles, que puede estar un problema. Le están buscando, le están bailando. Le va a llegar el plante ahora para Aim. Que quiere ahora plantar, que quiere tener la superior en la ronda. Va a llegar la torreta y va a llegar el retake por parte de Case. Llega Roxy desde la espalda. Tiene que intentar hacerles la pinza. Va a llegar la kill para Minibu. 4 para 4. Es un 3 para 4 porque Kiles acaba con la vida de simple. Tiene complicaciones ahora Aim, que ha conseguido el plante. Pero Minis, que acaba con Kiles. Es un 2 para 1 porque ya estaba limpiando Case. Minibu y Roxy, que va finalmente Roxy a acabar con la vida de su anónimo. Segunda ronda para Case. Ronda que se les ha complicado muchísimo porque precisamente cuando se unían en esa zona previa de A, las cosas no han ido bien. Yuri no terminaba de gestionar bien la utilidad, o al menos esa flash para poder hacer esa primera apertura. Llegaba esa paranoia por parte de Is, pero después de sacar esta baja, inmediatamente te tienes que ir hacia la izquierda, como si te tienes que comer un poco de molly. Aparición tenebrosa y pirarte. No puedes seguir peleando todo el rato, porque al final se les han ido, se ha ido el efecto de la paranoia. Han podido hacer esa doble apertura, uno por cada lado, por parte de los chavales de AIM, y han sacado esa baja. Así que a partir de ahí se podía haber envenenado mucho más la ronda. Finalmente acaba cayendo a manos de Case, y ahora con la banda que tenían de antes, y van a comprar una Bulldog más. Y una Odin. La mantienen, pero compran la Odin de Roxy. A ver si pueden hacer daño económico en esta bonus contra la full buy de AIM. Veremos cómo quieren utilizarla, porque están haciendo una agresiva en main. Van a conseguir la información, pero la torreta de Chechu, que les va a espotear y ahora puede buscarlo. La primera que la pone Chechu, podría poner la segunda. Va a recibir un disparito, pero ya es ventaja numérica para un Naim que está comiendo todo el medio. Sí, están comiendo el terreno, y es que también está haciendo lo propio junto a Yuri desde esa zona de A. De hecho, si lo hacen a tiempo, pueden tratar de sacar alguna baja, porque hay dos integrantes todavía pululando en esa zona central. Llega en la zona central, simple y precisamente, acabando con la vida de Roxy. Y la segunda que va para Mikael, pero se acaba encontrando Is con su premio y va a poder recopilar este arma. Tiene uno del suelo. Va a recuperar ese arma y va a fastidiar un poco la economía en este 4 para 2, en el que Yuri ya está rotando con su compañero. El plante que va a llegar por parte de Aim, y en esta bonus Case, que debería por lo menos buscar sacar algún que otro arma, sino incluso intentar pelearlo, ¿no? Porque aunque no la ganes, todo el dinero que saques, todas las armas que quites, es buena noticia siempre. Sí, muy buenas noticias. Y de hecho que ha cogido esa Phantom del suelo, así que poquito a poco que se sigue acercando. Veremos si pueden sacar algún tipo de baja. No creo que lo intenten como tal, alguna exit frag como mucho. Armas. Y denegar, pues eso, las armas tier 1 de cara a la siguiente rondita. Y es que va a empezar ya a colocar ese humo. Hace la apertura, acabando con la vida de Mikael ahora. Y cuidadito, porque va a intentar escapar. Cortándoles la salida, 21 puntos de vida que tiene Yuri, que está en el otro lado esperando. Doble teleport por parte de Is. Sabe que le están persiguiendo, y Yuri, que no se va a encontrar con absolutamente nadie. Va a querer morirse con la Spike Yuri. Va a recibir el dinero. Y va a ser la primera ronda para Aim. Inteligente, porque ahora Is va a tener dinero para poder dropearle a Roxy, que no nos olvidemos, había forzado esa Odin en la ronda pasada, así que va a ser de detecto importante. Muy fino aquí Chechu, precisamente al contacto de la torreta, acabando con la vida de Minimu, pero no nos olvidemos, era una ronda un poquito más complicada para Case, ¿no? La ronda que debería de haber sido transitoria para Aim, la acaba siendo, salvo este traspiés, ¿no?, de firme en la zona central. Con dos armas tier 1 denegadas, no pasa absolutamente nada. Así que ve, ahora sí, se viene la fiesta, se vienen los tiros. Choque de armas tier 1 definitiva de Mikael, preparada para poder hacer algún asedio. A ver qué quiere hacer Mikael con esa ulti. A ver qué quiere hacer con ese desde las sombras, el cuchillo. Que si lo han destruido a Minibu, porque le iba a spotear. Cuidado con el salto, que como vuelvas a hacerlo, Minibu ya te está esperando con la Operator. Le van a poner el muro delante, y esto parece que es la idea, ¿no?, que tiene Aim. Intentar impedir que Minibu esté cómodo, que pueda hacer lo que le dé la gana. El punto de A, que podría ser el lugar de finalización para Aim.
Pues lo va a acabar siendo, efectivamente. Tan solo desde la espalda, desde la zona de spawn, empieza a rotar ya el centinela al bueno de Chechu. Pero cuidadito, porque la dupla va a tener que ganar tiempo otra vez. Y Minibuque puede llegar a tiempo con ese Operator. Comando anular por parte de Mikael. Va a llegar el mole finalmente por parte de Yuri. Quiere intentar aguantar porque ya está entrando AIM. Este execute que va a ser bueno. El primero para Es. La segunda para Minibuque, el Operator. Intentan entrar en el centro. Se está complicando. Minibuque limpia. También lo hacen Yuri. Kills. Dos para Minibuque. Una para Yuri. Y otra para el ex campeón del mundo. Tercera ronda para Kase. Tenían un más uno en defensa y, para desgracia de AIM, era la Operator de Minibu desde los cielos que podía apoyarles. Yuri, que también aquí ha sacado una baja. Bueno, finalmente ha sido Minibu el que la apoyaba, acabando con Simply, sacó una doble mini y a partir de ahí Yuri Kills han podido limpiar, ¿no? Iske también estaba dentro del set para poder apoyarle, pero es que ni siquiera ha podido, o le ha dado tiempo, mejor dicho, a sacar muchas bajas. Vamos a ver qué es lo que quieren plantear ahora. Stinger a manos de dos jugadores del conjunto de AIM. Sigue teniendo la furia del cazador, pero debería ser bastante sencillo para Kase poder cerrar una rondita más. Y fíjate las ultis, ¿eh? Kills está un orbe, Is está un orbe, cerquita también la definitiva de Yuri, así que para la siguiente pueden empezar a hacer un snowball importante. Ojo con la entrada por parte de Simply, que ya ha recibido un poco de daño y ha perdido el escudo. Dos Stingers y un destino. Va a llegar el dron para spotear a todo el mundo que intenta entrar. El primero de los Ogdas que hace daño. La primera kill que se lleva Kills, que acaba con la vida de Simply. Intentan entrar, intentan buscar, pero en el site que les están esperando. Minibuque hasta ciego te la pega. Va a acabar con la vida de Checho. Kills con otro. Otra para Ace. Y solo sobrevive Mikael, que sentaba, intentaba, intentaba, pero no podía hacer nada. Flawless para Kase, que ya pone la cuarta en el marcador. Cuando a Flores trataron de cambiar de un poquito el tiempo del partido haciendo ese execute, no terminó de salir en la ronda económica. Y fíjate, es que Kills ya tiene el bloqueo, Minibu con las daguitas, ronda Flores, que no será complicado en ningún momento, la verdad. Y veremos qué es lo que hacen en la siguiente, ¿no? Ronda que va a ser muy importante porque AIM tiene que empezar a anotar sí o sí. O se les empieza a escapar un poquito este bando, porque en la siguiente ya empezarían con la típica dinámica de Echo Fullby, Echo Fullby. Así que lo tienen que solventar, pero Minibu que acaba castigando. Vinicius que asomaba el hocico. Y va a ser el lituano el que ponga la primera. El chico de las poesías. Tu fiel admirador, y aunque no lo conocías... Vaya Operator me lleva, mi amigo. Ostras. Vaya Operator que me lleva mi amigo Minibu, que ahora ha rotado hacia el punto de A. Se mata en medio, se va corriendo y ya está holdeando una entrada en la que AIM podría intentar entrar, valga la redundancia. Está esperando Chechu en el medio, pero ya lo pinguean, ya lo avisan. Va a llegar el humo hacia la puerta de pasarela, por si acaso habían comido por medio. No se encuentran a un Chechu que quiere intentarlo orquear. Aquí Minibu holdeando, aguantando, sabiendo que en cualquier momento puede llegar el ataque por parte de AIM, que juega con el tiempo, juega con la falta de información de Kase. Y mira Roxy, Roxy que ya está comiendo un poquito de terreno, quiere destrozar la torreta, va a retroceder, saben que pueden tener como lurker a Chechu, pero el resto de entregar antes ya sí que van a entrar en este side. Minibu la apertura va a fallar, el tiro va a intentarlo a la segunda que va a la vencida, pero mientras tanto Is acaba con Chechu. Y Minibu que sigue holdeando el ángulo, quedan 30 segundos para buscar el plante, han roto en cristal, pero uno de sus compañeros van a buscar el plante para los chicos de AIM, que lo van a encontrar y tiene que jugar al timing. Minibu que vuelve a disparar a través del humo, no golpea en Simply, pero le roza la uña del pie. Va a llegar el bloqueo ahora por parte de Killjoy para intentar echar a todo el mundo de la zona. Y esto lo tiene que respetar. Minibu que juega desde atrás. Acaba con la vida de Simply y le gana el duelo. Is que va a entrar por la puerta de garaje. Cuidado con Firm que intentaba asomar. Acababa con uno. Pero Minibu que pone el 3K. Is que puede intentar buscar ahora que está en minos. Porque sabe con lo que se encuentra ahí. Está intentando jugar el retake. El conjunto de Kase que va a buscar el defuse. No puede hacer nada. Is que asoma. Is que mata. Y la ronda la remata. Quinta para Kase AIM, que está viendo lo que es el ascende el equipo rival. Pues efectivamente, y es que Minibu según ha asomado por medio y ha sacado la primera kill sobre Vinicius, se olía qué es lo que iba a pasar en la ronda, porque ya lo repetían hace dos ronditas, si no recuerdo mal, y era, había básicamente bastante gente en esta zona de top mid, lo denegaban con un humo esa ocasión. De hecho, también había un punto cero antes que eso para poder detectar a Minibu. Esta vez no lo ha habido, lo que lo sustituía era esa baliza, pero aún así se lo destruían sus compañeros, ¿no? La vez anterior. Esta vez no le ha dado tiempo ni siquiera a disparar el arro. O sea, le ha reventado el pechito a Vinicius y a partir de ahí sabía, ¿no? Como el anterior era literalmente control de medio con el humo y con el punto cero y vamos a, pues esta vez ha dicho, bueno, pues era más o menos parecido. Estaba lo cierto, la lectura era buena. Y de esta forma consiguen defender a Cali y Canto una vez más. Es esa idea. Tiempo muerto por parte de AIM.
y veremos si su nuevo entrenador puede animar un poquito el ambiente para que AIM pueda seguir sumando ronditas. Al menos tienen esa tormenta de cuchillas de simple. Levantar los ánimos e intentar volver, porque como esto siga así, casi te va a empezar a hacer ya una brecha tremenda. Sí, y ayer metió 11 rondas desde el ataque contra Team Queso, ¿eh? O sea, las cosas no van a mejorar porque AIM cambia de bando. No, me temo. Necesitan eso, espabilar, ¿no? Sacar adelante una partida que se está complicando. Tienen tres ultis, es cierto, están cerca del bloqueo además de Chechu, que ya le quedan dos puntitos. Pero es que enfrente tienes un Roxy, por ejemplo, que no ha tenido que hacer absolutamente nada. O sea, es que va 1-1-2. Sí. Llamado de emergencia. Llamado de emergencia a Simply. Y Simply que ha dicho, apartada. Déjenme pasar. Déjenme paso. Espérate. Pues sí que le ha dejado pasar, sí. Pues sí. Sí que le ha dejado pasar. Entra a la consulta del doctor Miniboo. Hoy tocaba limpieza de muelas. Le ha puesto la bala en la cabeza y ha acabado con el duelista rival que utilizaba el ultimate, pero no ha servido para nada. Ace, que pone one way. Ace, que aguanta esta eco de AIM, que debería ser complicada. Debería de ser muy complicada. Se la juega un poquito Ace, pero está jugando con ese one way. Puede tener la clave, lo va a acabar renovando. Llega la paranoia y ahora sí, acaba reculando a tiempo, pero cuidadito, porque no quiere que le escuche, no quiere que se lo huela, no quiere seguir jugando de manera agresiva. Chechu, la apertura va a acabar con la vida de Ace. Cuidado, porque la segunda etapa es firm. El que acaba con la vida de Salvador Gasco. 4-3, ventaja para AIM la eco. Se acaba de liar ahora la eco en contra para Kase. Minibu que viene a cazar, ha sacado las cuchillas. Y ahora, después de ser médico, quiere ser también depilador profesional. Cuidado por la espalda que le estaba buscando. Mira la furia de cazador. Le ha metido un headshot a firm espectacular. Tiene 7 puntos de vida. La furia que no le impacta. Sí que acaba matándole. Va a entrar ahora con todo Roxy. Ha dicho que no estaba haciendo nada. Llamado de emergencia. Y viene a intentar arreglarlo. Chechu que pone uno más. 2-1. ¡No! ¡Roxy! Acaba de arreglar. Acaba de arreglar también la ronda. Sexta para Kase. Buena eco de AIM. Pero al final el IGL que saca el clutch de Omen. Pues efectivamente, clutch de Omen para el IGL lituano. La ronda que empezaba bastante, bastante pocha porque llega hasta un momento frustrante, ¿eh? Porque lo deniegas con un humo no te vale, porque se lo pushea y te saca una baja igualmente. Lo deniegas con el arrow, te dispara mientras lo usas. En esta siguiente lo intentas hacer con las cuchillas, no había ningún tipo de flash para apoyarle, lo cual me ha parecido un error, pero es que también te da la bala, así que no puedes hacer nada en esa zona central. Pero luego las cosas empezaban a pintar un poquito mejor, ¿eh? A pesar de ser una eco, tenía que invertir también Vinís, esa furia del cazador acabando con Minibu, que también era buena, pero finalmente la magia que no acabó llegando. Se la alinearon los astros al bueno de ¡Ay! La zona central va a acabar con Simple. ¡Amigo! Tiene un radar, ¿eh? No tiene respeto por la vida. No tiene respeto por la vida ni por sus rivales. O sea, a él le dicen que tienen familias y dice, pues que vengan, que también les pego un tiro. Es que le da igual. Que los traigan más cadea. Este tío… Qué locura. No tiene sentido, Minibu. Por favor, que alguien le saque de aquí. Bueno, es que va a subir Kase, ya lo voy a decir. Kase va a subir a BCT y Minibu el año que viene está jugando ahí. Ojalá. Ojalá. No, te lo digo ya. Me haría muy feliz, la verdad. A día 2 de mayo yo ya he recibido esa información. Conozco datos. Bebe Caster conoce datos. Sabe cosas. Y es que acaba de spotear al bueno de Chechu porque justo le acaba de poner ese perrito guardián. Finalmente no se van a batir en duelo, van a llegar en split AB. Y es que van a entrar por la zona de mercado, va a llegar la furia de cruzador por parte de Roxy. La primera que es para Yuri, pero Mikael que está rápido para acabar con su homónimo. ¡Qué bien ahora Roxy acabando con Mikael! Otra ventaja numérica que tiene Kase en el 4-2. La spike está caída. ¡Asoma y se acaba con la vida de Chechu! ¡Solo sobrevive Firm! Que tiene que intentar sacarlo adelante. Está tocado Is, está tocado Minibu. Prácticamente es un 2-1. Dispara atrás de la pared. ¡Va a asomar! ¡Acaba con uno! ¡Este tenía toda la vida! Firm que tiene 70 puntos. Dispara atrás de la pared. Quedan 14 segundos, quedan 13 segundos. Lo tiene prácticamente publicadísimo. Va a tirar el TP. Minibu que le está holdeando un ángulo. Y el otro que lo tiene es… Cierra el malagueño. Séptima ronda para Kase. Y muy buena ronda para Is, porque es el que se está encargando básicamente de stronghold-ear esa zona de B, que es quizás la que tienen un poquito más olvidada. Acaban haciendo esa rotación por medio que me gusta, pero es que se adaptan a la perfección. El momento que quieren entrar para apoyar a Is, que estaba completamente solo, que había dado ya la información de que estaba Chechu en la zona previa, simplemente llega Roxy con la furia del cazador. Es muy complicado entrar desde Market cuando te está metiendo esa definitiva y es que además saca una baja para poder acompañar a la de Is, ¿no? Que también sacaba una más mientras estaban intentando entrar, así que muy buena la labor de Stronghold de Is, se adaptaba muy bien a ese
a ese split con el apoyo de sus compañeros y así anotan la séptima, punto cero de Negaldo el Bodrón, pero ya ha rascado un poquito de información. Obtuvo los datos. Va a llegar el perrito. ¡Wow! Y a través de la pared. ¡Wow, wow! Porque son dos kills. Minibuque mata, Minibuque da sea Fir que acaba con la vida de su homónimo. Pero fíjate otra vez cómo lo vuelve a picar. Ahora se ha pasado de confiado. Pero ¿qué le vas a decir cuando siempre te mete las balas? Es un 3 para 2. Muy tocado que está Fir. Vinis que intenta entrar en el site. Pero amigo, lo tienes muy difícil. Se van a reagrupar los chicos de En que tienen una Vandal y una Sheriff. Y parece que quieren entrar en el punto de B. Parece que quieren entrar, pero tanto el bueno de Yuri como Roxy ya están empezando a comer en esta zona central para ganar un poquito de información. Llega esa definitiva de Omen, la acaban cancelando a tiempo. Faken. Y mientras tanto, desde la espalda que sigue pusheando y pusheando el conjunto de Kase, que ya se huele que quieren acabar en doble instancia en esta zona de B. Le acaba spoteando Kiles, les da la información y van a seguir comiendo terreno. Es la ronda de Kase. ¡Ay! ¡Sorpresa! Te llegó por la espalda, llega la Pop Flash. Va a tirar la segunda. Está rodeado, venéis. Le cierra Yuri, octava para Kase, que ya está certificando y certificando y certificando. No para de certificar que este bando defensor va a acabar muy de cara. Sí, la verdad que va a acabar muy, muy de cara. Explotaba a tiempo el alarmbot, nadie lo disparaba. Y eso que les dejaba vulnerables, y es por eso que consiguieron una de las bajas a modo de Wolvan, pero es que eran dos bajas al unísono. No les está saliendo absolutamente nada al equipo de AIM. Cuentan con este bloqueo de Chechu. Pero ya puestos, yo lo intentaría guardar precisamente para la siguiente porque no tienen economía. Así que a ver qué es lo que intentan. Minibu, paciente. ¡Qué perro! Bien, qué bien, qué bien. Se la sabe todas. Qué disciplinado es, también te digo, ¿eh? Antes, vale, sí, se la ha saltado un poco. Cuidado, 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 cuidado. ¡Bingo! ¡Ding dong! La primera. Vamos a ver quién quiere más. Deja vu. Hace poquito también asomaba en medio y se acababa calzando la vida de Simply, ahora que hace lo propio, y es que acaba con la vida de Fir. Mientras tanto, cuidado porque se queda en un 3 para 5. Va a llegar la paranoia, sale con la sorte. Esta que se le acaba llevando a Minibu, que ya se puede permitir hacer lo que le dé la gana, porque Chechu había acabado con su compañero. Kiles que mata a su homónimo y solo sobrevive. Este aquí, el IGL, Vinis. Que Minibu ya le buscaba saltando. No es flores de milagro. Aquí tenemos el remate y aquí tenemos la novena para Kase. Se están paseando en este mapa de Aston. No, no hay ningún tipo de chance en este momento. Llega la paranoia, llega Minibu con esa shorty, shortazo a mano abierta que le acaba dando. Me encanta lo que estamos viendo ahora mismo por parte de Kase. Es que no mercy, no mercy. Es un poquito el lema de Kase en este partido de hoy. Y esta es la última chance que tienen, ¿eh? Como pierdan una siete vez rondas más, salidas, ¿eh? Echo, bloqueo en manos de Chechu, que tienen que aprovechar a las otra al 100%. Vez. Otra vez no. Se otra las sabe vez todas. No. Otra vez se no. las sabe otra todas. No mires. No, 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 mires no, ahí. No, 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 no mires ahí. No mires ahí. Va a llegar el dron, pero es que se la va a pelar. Se la va a pelar. Se la pela. Se la pela. Yuri con dos. Otra para Ace. Este Sogdar que acaba con la vida de Ace. Pueden revivir al robocito, pero no. Porque le va a rematar Yuri. Solo sobrevive Vinis. ¿Qué dice de nuevo? ¿Y a mí por qué? ¿Por qué estoy solo? Porque a mí se le ha complicado. Se le ha complicado. Además, acaban de spotear. Tiene que acabar corriendo hacia este site A. Al menos podrá efectuar el plante. Podrá ganar un poquito de créditos extra de cara a la siguiente. Si mata a uno, tiene esa furia del cazador, pero está muy complicado. Está imposible. Vinis, que tiene que hacerse su life round. Tiene que hacer la ronda de subida. Le va a pasar por delante de los ojos. Ha spoteado a dos personas. Por la espalda no le llega a nadie. Tiene que jugarlo Vinis, que al menos la info la tiene. Vienen desde Haven, le han colocado una torreta. También llega el humo por parte de Minibu. La primera que podría ponerla. No le acaba pegando los tiros, pero no tiene la información. Minibu que se permite sacar la serie y rematarle de un one tap a la primera tapa. Invita a la casa. Aunque lleva tantas que yo creo que ya está cobrando. No, ya está cobrando, ¿eh? Ya se han, ya se han cansado de ser buena onda. Las cobran todas, ya no invitan. No. Minibu ya no llora, Minibu factura. Ya te lo digo yo. Oh, factura y hace lo que le da la gana, Minibu. Sí. 10-1. Ayer fueron 11 rondas seguidas desde el ataque, pues hoy casi. Hoy casi las consiguen desde la defensa. Ah, vale.
Sí, sí, se ha puesto a cuchillarle porque sabía dónde estaba Vinicius. No, no, ya, pero que, ah, que ya es como falta de respeto, ¿sabes? Sí, 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 sí. Minibu matando con la Serif, le mato al robot con el cuchillo cuando está en el suelo para que sea más humillante. O sea, ya casi ya no es que esté ganando, es que está mandando un mensaje. Sí. Es rollo. Sí, sí, sí. ¿Has sí. querido jugar tú el Ascent? Aquí viene no la reprimenda hagas. Del profe. No lo hagas. Conclusión, a ver, te la juego al Vayne. Yo sí, pensaba que se iban a jugar al o Vayne, al Fracture, o a otra cosa. Uf, es que el Fracture, el Fracture no, hace... vale, pero a cualquier otra cosa. Sí, 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 sí. O sea, juégate, da igual, un Pearl. O sea, algo que no sepas que te van a... que tienes que hacerlo demasiado sí. bien o que tenga un mal día case, demasiado malo, para que tú le ganes. Es que es eso, mientras no sea... Yo igual los tres baneos que hubiese hecho es Haven, Aston y Fracture. Sí. Y, me quedo y cualquiera de los otros tres, pues bueno, pues alguno jugaré. Sí. Pues no ha acabado siendo el caso, nos hemos ido a Venecia, mapa histórico del conjunto de Case. Y se juntan todos de la manita para finalizar en este 6TV, pero ahora, por primera vez, strongholdeando kills con toda la indumentaria. Aquí. El bloqueo que cae por manos de Chechu. Y tiene que respetar Case, que quiere disparar a través del humo, pero parece que esto al menos va a permitir a Aim entrar por la zona, pero tienen el ángulo. Va a llegar el humo, va a llegar también la entrada de Simply, los nanos que impiden que puedan chequearles, pero sí que lo va a hacer la flecha a través de la pared, que quieren golpear y a través de la pared que hacer un poquito de daño. ¡Ojo, Kiles, que acaba con uno con el nano! Pero estaba rápido Chechu para acabar con la vida de Roxy. Han muerto los Sobas. Sin Sobas no hay ojos que puedan ver. Y el que sí que lo va a ver siempre es Minibu, que ya empieza a piquear agresivo. Ha llegado el plante por parte de Aim. Llega también el molly de Mikael para impedir que todavía les puedan rusear. Pero amigos, esto que debería ser en breves instantes, porque Yuri ya está comiendo por el medio, se va a encontrar con un Minibu que saca las navajas. Acaba Fear con la vida de Yuri, que estaba en el medio. Cuidado con Minibu, que sabe dónde se encuentra uno. Va a entrar otra para Kiles. Mira Minibu cómo empieza a bailar. Minibu que se ha colado. Minibu que ve a uno. Minibu que falla. Y limpia Aim. Segunda ronda para los de la Port, que se van al cambio de bando. 10 a 2. Pues pipas y estamos dentro, bebé. Pipas y estamos dentro después de esta última rondita a favor del conjunto de Aim. Veremos si pueden seguir peleando o si casi da el golpe en la mesa, ganando también la segunda ronda de pipas. Pero qué importante aquí la baja de kills, pero aún así lo clave ha sido que empezaba a lurkear el controlador. Precisamente Firm en esa zona central ha esperado al timing perfecto, porque ya casi había dejado de chequear ese potencial lurkeo. Sacaba una baja, retrocedía. Aparte, la entrada de Minibu aquí me parece que no ha estado del todo bien acompañada, porque su propio humo le denegaba la visión de dos integrantes y ya... hasta que se ha desvanecido su humo, no conseguía spotear a otros dos. Es como que habría espacio para un retake, pero sus compañeros quizás han tardado un poquito de más en acompañarle, o ha faltado algún arro, alguna flash para poder terminar de habilitarle. Sea como fuere, empieza la ronda de pipas que tiene que ganar CC Aim. Y fíjate cómo estaban fakeando en el punto de B. Han hecho como que iban a entrar, han metido la presión y ya tienen a dos personas holdeándoles, pero el resto del equipo... que espera en el lobby de A, donde han comido agresivos Mikael y Fear. Cuidado también con la posición de Simply. Muy mini. Que está holdeando en catwalk. Que necesita pasarela. El duelo que es importante. Pero Minibu, que te dan de comer, amigo. Y es que ya empieza a salir. En menos que hay uno. Pero se va a cargar el de main. Fear que se lleva otro. Otro para Minis. Es un 3 para 3. Cuidado ahora con Case, que se puede liar. Kiles que está en problemas. Kiles que acaba con uno. Otro para Yuri. Y solo sobrevive Chechu, que tiene que intentar salvarlo. Le tira una flash. Deja 22 puntos de vida. Intenta bailar. Pero le va a acabar rematando Roxy. Undécima y ronda de pistolas para Case, que parece que quiere cerrar por la vía rápida. Lucas Rojo dijo, activemos el protocolo, a los petes se les corre. ¡Qué barbaridad! Execute directo hacia este site A. Tres integrantes desde la zona de corta de A, que es precisamente lo que me ha sorprendido y me ha gustado. Abrir al ataque Minibu, pero es que fíjate, le acompañaban otros dos jugadores, tan solo dos, para tratar de salir de este cuello de botella, que era complicado, porque entre Keyo y Omen, que es también lo que estaba haciendo Case desde la defensa, es bastante complicado, pero claro, cuando te llegan tres jugadores desde corta, ya es como que te contrarrestan un poquito ese setup defensivo, ¿no? Así que ronda de pistolas, que a pesar de que haya sido un split A, es más, está más pensado de lo que parece, por cómo lo quieren jugar. Y ahora sí, en la segunda, eco absoluta, a excepción de dos sheriffs, tanto portadas por Simply como por Mikael. No han querido forzar, han querido jugarlo estándar, quizás confiando en intentar sacar esta eco y empezar a hacer daño económico, ¿no? Porque es verdad que la defensa aquí tiene ventaja. Entiendo que no te la juegues sí. por si acaso, por si cuela. Sí, y compro FPX para los chavales de Case, triple arma tier 1. En lugar de algún arma tier 2 y dos pipas, triple arma tier 1.
teniendo en cuenta lo contundente que ha sido la ronda de pipas, me lo esperaba. Y ahora arranca esta ronda que evidentemente van a esperar por si hay algún tipo de pusheo, muy calmados, pero la spec está ligeramente orientada hacia la zona de B, así que lo escuchado. Me parece que va a ser baiteito. ¡Lo ha escuchado! Entramos, pero la primera va para Is, Mikael que tradea, pero se le acaba de colar en el site de A. Uno por uno, han cerrado garaje y todavía no llega el plante. Están jugando con la presión, están jugando con la mente del rival que tiene Kires. La spike está llegando a través de la pared que quieren acabar con los chicos de AIM. Han dejado tocado a Mikael, como recordamos en ese trade anterior. Va a llegar la flecha de Roxy para spotear a toda la gente que estuviese llegando por Heaven y por Cristal. Se ha encontrado por lo menos a uno la puerta de garaje, que la van a romper y va a llegar el plante ahora por parte de Kase al retake que tiene que jugar AIM. Que lo tiene complicado porque está en una ronda de pistolas. Llegaban los soltas, pero no impactaba a través de la pared, que se puede llevar uno. Roxy, que ha acabado con la vida de Simple. Otra para Yuri, que acaba con ahora el pobre de Checho. Intenta salir AIM, pero lo tiene complicadísimo. Ha muerto Mikael y solo queda Vinis contra el mundo. Esta ronda ya la hemos vivido y le estaban acribillando a través del suelo. Minibu que cierra 10 puntos de partido para Kase. Y veremos si lo pueden cerrar aquí, porque ayer fue un 13-3 contra Team Queso y hoy sería todavía más heavy aún contra AIM. O sea, partido relámpago. Sí, literal, literalmente relámpago. O sea, rapidísimo el partido que puede llegar a la semana para Kase, ¿no? Yo creo que Lucas Rojo ha dicho, chicos, tengo Premier. Sí, tengo Premier. Yo tengo no puedo, Premier. Tengo Premier. Tengo Premier. Vamos ya, va. Acabamos rapidito, que hay que jugar el Premier los 5 juntos. Venga, que tenemos también cositas que hacer. Vamos a ver si puede cerrar en esta ronda, porque es Fullby, obviamente, para los chicos de AIM, Fullby también para Kase, que ha podido hacer mucha economía en estas dos primeras rondas. Es una bonus, pero no es una bonus. Checho aguantando en el árbol, cuidado aquí con la Killjoy. Está jugando dentro del humo, Minibu que se lo salta, va a llegar el Molly, tiene que correr porque le estaban buscando. Simple que intenta buscar el duelo, pero no acaba con ninguno. Le pueden ahora buscar de nuevo. La kill que es para Roxy, pone la primera. El IGL que ahora se está poniendo las botas. Fir que llega desde Haven, le ha puesto un humo, va a asomar, intenta buscar el duelo, acaba con la vida de Roxy, pero a través de la pared. Una para Ace, otra para Aquiles, y solo quedan dos vivos, chicos de AIM, y Mikael y Chechu, que tienen que buscar el milagro. Es un 4 para 2, Blaze. Es un 4 para 2. Kires que se acaba de infiltrar con el ratoncito. Es contra el primero, pero el segundo que no pudo. Mikael que acabó con la vida del ex campeón del mundo. Se queda en un 1 para 3. Minibu escrito que está a 5 puntitos de vida. Lo tiene complicado, pero Kase que debería de acabar cerrándolo aquí. ¿Uy? Mikael aún así que acaba pillando. Minibu llega rápidamente. Salvador Gasco para cerrarlo. 13 a 2 al marcador. Se da la manita y así es como Kase lo vuelve a hacer en el mapa de Aston. Sigue persiguiendo el liderato Kase, que se coloca 8 a 3. Recordemos que ayer UCAM perdió y de perder otra vez. Claro. Kase que le empataría en la clasificación. Un Kase que sigue mejorando. Un Kase que sigue demostrando que es un equipo en construcción, con un Minibu estelar, con un Roxy estelar y con un equipo que en general funciona a las mil maravillas. Intentaba AIM sorprender con el pick de Aston, pero es que viendo lo que había pasado ayer ya nos parecía extraño. Ha vuelto a limpiar el suelo con su rival Kase, que quiere seguir soñando, como decimos, con el liderato y repetir ese título que ya consiguió en el Split 1. Partida rápida, partida sencilla, partida que repasaremos después de una pausa. Así que no os vayáis, hasta ahora. Hasta ahora. Time to shine, they can't walk on us anymore. No, no, let's stomp our feet in time. We're at the starting line. It's time for us to rise. We won't be quiet, we won't be quiet, we won't be silent. Oh, oh, oh. From a new day rising, we are, we are, we are. Let's travel. We'll be right back.
guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ack, now I gotta roll with ice. Cody's brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ack, now I gotta roll with ice. Ride or die, ride or die, ride or die, ride or die. Now I gotta ride or die. Pues ya estamos aquí para hablar un poquito de lo que ha sido este partido entre Case y AIM, que se ha solventado por un contundente 13-2. Paliza de los chicos de Lucas Rojo a AIM, en el que tan solo una vez más ha existido un equipo en el servidor. Minibu desatado, al igual que el resto de los jugadores de Case, todos por encima del 1,8 de KD y por encima de los 160 de ACS en un partido espectacular de Case, como decimos, en el mapa de Ascent. Nada que ver con lo que vemos reflejado en el marcador de los jugadores de AIM, que han tenido un partido para olvidar. Vamos a hablar de la mejor jugada de MediaMarkt Intel, vamos a conocerla. Ha habido pocas rondas, pero alguna jugada destacable. Así que vamos a conocer cuál es la mejor jugada de MediaMarkt Intel de este partido, el inaugural de la undécima jornada de la Racing MediaMarkt Intel. Y va a ser ese clutch de Roxy, si no me falla la memoria, en la ronda Echo de AIM, que parecía que la podían llegar a anotar, invirtiendo incluso la furia del cazador de Vinis para acabar con la vida de Minibu. Pero Roxy, que sacaba una triple con el 1-2 incluido, en el que se alineaban los dos jugadores de AIM para solventar una ronda que se complicaba para los intereses de Case, pero que con la aparición del IGL lituano, pues al final sumaba una más para los intereses de Case eSports. Esa es la mejor jugada del partido, la mejor jugada de MediaMarkt Intel, pero es turno de conocer cuál es el MVP también de MediaMarkt Intel de este partido. Creo que hay pocas dudas, creo que hay bastante unanimidad, las estadísticas así lo reflejaban, y efectivamente, una vez más, Minibu, que se va a llevar el MVP de este partido. Un día más, Minibu en modo diablo activado, imparable. Minibu, que ya desde la defensa, como decíamos en la previa, si desde la defensa empezaba enchufado Minibu, iba a ser un partido muy duro para AIM. Y así ha sido finalmente Minibu, que se lleva el MVP de este partido, el MVP de MediaMarkt Intel, con esos 345 de ACS y esos 3 de KD. Partidazo de Minibu, que nos ha regalado jugadas espectaculares con el Operator, sobre todo, como decíamos, desde la defensa, que ha sido fundamental para el porvenir del partido y los intereses de Case. Hablando de Case, tenemos protagonista con nosotros y es nada más y nada menos que su entrenador, Lucas Rojo, al que ya tenemos con nosotros. Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, tirando, Lucas, tirando. Pero bueno, lo hemos hecho rápido, tranquilo, que la jornada va bien. De verdad, vaya semanita, ¿no? Semana perfecta, Lucas, para vosotros. Sí, sí, sí. La verdad que estamos jugando muy bien. Creo que hemos solucionado los problemas principales que tenía el equipo. Y yo creo que de aquí ahora para arriba. Al final, es lo que decía un poco al principio de la temporada. Cuando vienes de ganar, es difícil volver a entrar en la rutina. Y bueno, ahora ya que es la segunda parte del split, creo que se está notando que estamos poniendo más peso en los partidos.
más peso y seguramente también la presencia de Quiles, ¿no? Si no me equivoco, Quiles que también está ya en las oficinas con vosotros trabajando con el equipo. Bueno, bueno, viene de vez en cuando, viene de vez en cuando. Lo que pasa es que vive en Madrid. Vive en Madrid y se viene. Sí, pero bueno, ahora hemos incorporado a Raiz y se vino también Is. O sea que yo creo que, ya te digo, se nota que está Case poniendo más recursos para Ascension, que al final es la meta. Y se está notando en el nivel de juego del equipo, yo creo. Acabas de mencionar a Raiz, que lo habéis incorporado esta última semana al staff. ¿Qué es lo que aporta Raiz al trabajo y cómo os lo estáis gestionando entre vosotros? Sí, o sea, al final Juancar es, yo creo, la parte de Counter-Strat, más estratégica del equipo. Raiz es una parte más individual de trabajo con los jugadores, de mejora, básicamente, que al final, pues, yo no me puedo partir en 700 trozos. Sí. Mi trabajo es coordinar todo ese trabajo. Que yo siempre lo digo, que los jugadores sean felices jugando. Y que todo el mundo que esté aquí quiera estar aquí y que se divierta, que se lo pasen bien. Y al final también eso es importante en eSports, ¿no? Tú lo sabrás, que te lo tienes que pasar bien haciendo tu trabajo. Pues muchas gracias por pasarte, Lucas. Enhorabuena por la victoria y por la semana perfecta que habéis conseguido. Y mucha suerte para las próximas jornadas. Gracias. Un abrazo para vosotros. Chao, chao. Un abrazo. Chao. Las palabras de Lucas y sobre todo la importancia de esa presencia también de Raiz, cómo se distribuyen ahora el trabajo entre ellos para que los éxitos sigan llegando en el conjunto de Case. Esto es lo que ha dado de sí el primer partido, este 13-2, victoria de Case sobre AIM, pero la jornada que nada más ha hecho que empezar y ahora se va a venir el segundo partido, Movistar Riders contra Falcons. Los dos vienen de ganar. ¿Cuál conseguirá cerrar la semana con un 2-0? Pausa y lo descubrimos. Hasta ahora.